Hi, students. Hola, it's 2 o'clock. It's time for the English class or the English feedback or some English explaining activities. Vamos a explicar la actividad de esta semana. ¿Cómo están? Hi, Martin Galvez, how are you? How are you? Hi, Sophie. Hi. Sí, estamos con quinto A y quinto B, ¿ok? En este momento estoy con quintos básicos. Hello, quinto A y quinto B, para que quede muy claro, ¿ya? Exactamente, sí. Hoy día no vamos a hacer Zoom porque quiero que quede bien claro y como este streaming queda en la plataforma, lo voy a explicar por acá y así pueden ustedes dar su opinión a través del chat, ¿ya? Porque en este video quiero... No va a haber Zoom, ¿ya? Porque... Como estoy diciendo, esto va a quedar, como va a quedar arriba en la plataforma, el streaming, quiero que pongan atención solo acá, ¿ya? Cualquier duda, consulta, pueden escribirla en el chat, ¿ya? Y pueden también enviarme a mi correo, ¿ya? O a través de Google Classroom, ¿ya? Nuestra plataforma en la cual estamos conectados, ¿ok? Ok, principalmente... Hoy día empezamos week 2, okay, in the English class, about this special project, taking care of my body. Los terceros a las 2:30, Martín, ¿ya? Terceros básicos, a tercero A y tercero B a las 2:30, ¿ok? Acá media hora con quinto básico. Ya. Sí, ya entendió. Tranquilos. Ok. Vamos a, voy a explicar una cosa muy importante que necesito que pongan atención, que si se dieron cuenta, se subió a la plataforma de Google Classroom, ¿ya? La nueva actividad de esta week 2, ¿ok? En este week 2, ¿ya? Vamos a ver, porque como en la semana 1 aprendimos vocabulario de las partes del cuerpo, ¿cierto? Body parts. En la semana 2 vamos a ver, dígame, ¿alguna pregunta? Sigo. En la semana 2 vamos a aprender cómo cuidar this body, ¿ok? ¿Qué actividades saludables o qué acciones diarias o rutinas son saludables para cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Que ese es el enfoque de este proyecto, puesto que estamos en una situación un poco complicada, ¿ya? En esta cuarentena, ¿cierto? En esta contingencia mundial, ¿cierto? Acerca de este COVID-19. Pero... es muy importante que ustedes puedan ver cómo podemos cuidar nuestro cuerpo para no enfrentarnos o para no acercarnos a este tipo de virus y a cualquier otro tipo de virus, ¿ya? La idea es que aprendamos esto, estas actividades saludables, para realizarlas siempre, no solo ahora porque estamos en cuarentena. Cuando termine la cuarentena, tenemos que seguir, ¿ok? A ver, Fernanda me dice, en la tarea que mandó, sinceramente no entendí nada. Ya que lo colocó en inglés. Yes, it's the English class, of course, ¿ok? Pero no se preocupe porque a la mayoría de los estudiantes del quinto A y quinto B que me han enviado su tarea al correo y a la plataforma, les ha ido súper bien porque estuvieron increíbles. Los resultados fueron excelentes. Hi, Gabriel. Hi. Se pega, ¿cierto? ¿O todavía no? ¿Está pegado? ¿No? ¿No? ¿Sigo? ¿Yes? What does it mean, the F?
Hi, Tomás. What does it mean the F, Sophie o Bruno? ¿Qué significa la F? Recuerden que la profesora es un poco viejita, no entiende. Ya. Entonces, se subió a la plataforma este WeekTube, ¿ok? En el cual vamos a ver actividades, ¿cierto? Y como ustedes pudieron ver, las instrucciones están en inglés, of course. And, but you have the file, the PDF file, ¿ok? ¿Qué significa la F? No puedo continuar. Ya. Hello. Hello, Eloy. Yes. Ah, qué mal. Qué mal. Este experimento está mal. No, por favor. La tarea está mal. No. Oh. F de fail. Yes. Me imaginaba algo así. F de fail. Yes. ¿Pero qué está fail? What is fail? The activities, the contents, the topic. What is fail? Please tell me. Necesito que me digan, Bruno, tell me, what is fail? What is that F for? Ah, F in the chat. O sea, solamente el chat está F. Está fail. Hello. Ok, vamos a continuar. Anyway, tengo fe de que esto está bueno. ¿Ya? A la plataforma de Google Classroom, quinto A y quinto B, les subí entre ayer y hoy. Tuve problemas con el internet, perdón por eso, pero les subí, uploaded, the new activities, ok, the PDF file, el archivo PDF, and the instructions of this new activity, ¿ok? Las instrucciones de esta nueva actividad, ya, están en inglés, of course, pero creo yo que está súper claro, porque aparte subí un video muy tierno y un poco chistoso, a very funny video, en el cual ustedes pueden ver healthy and unhealthy activities, ¿ya? Actividades saludables o actividades no saludables, ¿ya? Que no nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Que realizamos o que podemos realizar todos los días sin darnos cuenta. Lucas, se ve mal. ¿Ah? A ver, ¿qué dice? Hello, Mauro, a ver. Tía, dígame, Martín, tiene una pregunta. F en chat, ok. F por la niña que no entendió porque la tarea estaba en inglés. Ah, but that's, eso siempre pasa, ¿cierto? Siempre nos pasa la primera vez, sobre todo cuando nos conocimos, ¿cierto? Tía es cuando a alguien le pasa algo malo y lo lamentamos. Ah, ok. Gracias, Martín Galvez, por la explicación, por la definición de la F, de fail. Ay, no se preocupe, Fernanda. Vamos a ir aprendiendo paso a paso, ¿ya? Puedes usar diccionario si hay alguna palabra en la cual te cueste, te digas, oh, esta palabra debe ser clave, quiero saber lo que significa, puedes usar un diccionario, inglés, español, ¿ya? O algún traductor, el traductor de Google es súper bueno, ¿ya? Yo la otra vez les comenté, el año pasado, perdón, sobre este diccionario, Word Reference, ¿ya? Que es súper bueno. ¿Ya? Es súper bueno, es súper fiable, ¿ya? Y ahí pueden encontrar slangs, idioms y todas las cosas que necesiten, ¿ya? Ya van con los gatos. Sí, no empecemos con los gatos, por favor. It's not time for cats. Ok, continuamos. I'm going to show you what you are going to do in this activity. I have here the presentation, the PDF file. Ok, so, here, recuerden que sale al revés, pero this is the PDF file, el archivo PDF, ok? Ok, taking care of my body, week 2. ¿Ya? And the class objectives, ¿ya? Los objetivos de la clase o los objetivos de la actividad, ¿ya? And here we have the first speaking activity, ¿ya?
La primera actividad de speaking, recuerden que la idea es discutirlo, ya discutirlo con su familia. How can we care? How can we care our bodies? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Ok? Eating healthy food, doing some exercise, etc. ¿Ok? The second question, that is the other question, is do you know some healthy activities? ¿Tú conoces algunas actividades saludables? ¿Ok? Yes, maybe taking a shower, okay, washing my hands, etc. Are your daily activities healthy? ¿Son tus actividades diarias saludables? Yeah. Yes, no. I watch a lot of television. I play a lot of video games or computer games. I am on internet the whole day. That is healthy. ¿Eso es saludable? Okay, the sport. Muy bien, Fernanda. Sport. Okay, that is very good. Pero como estamos en una situación, en una contingencia un poco caótica, ¿cierto? Que este COVID-19 nos trajo. Les puedo decir que podemos realizar deportes, pero, por ejemplo, deportes que no nos hagan correr mucho ni nada, porque recuerden que no podemos salir. Pero podemos hacer ejercicio, ¿cierto? Actividad física, por ejemplo, alguna rutina de ejercicio, ¿ya? Si tienen patio, bienvenido, ya pueden hacerlo ahí. Y si no tienen, pueden ver mi video en el cual ahí yo mostré cómo hacer ciertos ejercicios que busqué a través de YouTube. ¿Ok? Yes, a ver. Ah, muy bien. En cheerleaders. Yes. ¿Tú participas de las cheerleaders? Fernanda. Oh, excellent. Hi, Juan Pablo. How are you? Sí, solamente hoy día vamos a estar solamente en streaming de YouTube, ¿ya? Porque necesito explicarle esta actividad y para que sea más ordenada y se entienda mejor, va a ser acá y esto queda en la plataforma arriba, entonces ustedes lo pueden ver las veces que ustedes deseen. ¿Ok? Ok. Do you take care of your body? ¿Ya? Recuerden que todas las preguntas que empiecen con do, ¿ya? Con do o con are o con is, se responden yes or no. ¿Ya? Eso lo vimos el año pasado. I'm fine, thank you. I'm so happy to know about you. ¿Ok? And you are going to answer that question. Do you take care of your body? ¿Tú cuidas tu cuerpo? ¿Ok? Yes, no, next page. If your answer is yes, congratulations, ok, keeping it up, ok, sigue así, ok. However, if your answer is no, si tu respuesta es no, don't worry, we can work on it. We can change our daily habits, ok. Podemos cambiar nuestras actividades diarias. Please, pay attention here. Kids with healthy daily activities are becoming superheroes. Se están convirtiendo en superhéroe. ¿Por qué creen ustedes que se están convirtiendo en superhéroe? Los niños y niñas, o los adolescentes en general, con actividades saludables diarias, ¿por qué creen ustedes? Why do you think that? ¿Por qué creen que los boys and girls que están obteniendo o realizan actividades saludables diarias, se convierten en superhero, ¿sí? En Superman. Sí, por favor. Stop with cats and dogs and animals. We are in the English class, ¿ok? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Si yo o las personas realizan actividades saludables, ¿se convierten en superheroes de acuerdo a esta contingencia? A ver, Bruno, Sofi, Fernanda, Martín, Lucas,
Tommy, Juan Pablo. I'm asking another question. Estoy haciendo otra pregunta. Por favor, atención. No se le ocurre nada. ¿Por qué creen ustedes que obtener actividades saludables me hace convertirme o me convierte en superhero, en un superhéroe? ¿Por qué creen ustedes? ¿Nadie? ¿Todavía no se le ocurre? Bueno, no importa, vamos a continuar. No se preocupen, ya vamos a saber, ¿ya? Ok, nowadays, this world needs superhero. En estos tiempos, ¿cierto? De cuarentena, de COVID-19, right? De quarantine. This world needs superhero. Este mundo necesita superhéroes, ¿ya? Do you want to be a superhero? ¿Tú quieres ser a superhero? ¿Te gustaría? ¿Ah? Yes or no? Yes or no? Do you want to be a superhero? ¡Huúsculos! Okay, yeah, it's an excellent superhero. You can create a new superhero. Okay? Okay? Sí, sí. O sea, no sabemos si el COVID-19 is good or is bad, pero nos tienen esta quarantine donde debemos ser más creativos y poder realizar más actividades de distinta forma, of course. Exacto, muy bien, Santiago, porque nuestro cuerpo se alimenta mejor con vitaminas. Exacto, entonces comer más frutas, ¿cierto? Verduras, nos permite obtener más vitaminas. ¿Ya? Yes, you want to be a superhero, Juan Pablo. That's great. And what superhero do you want to be? Okay. Vamos a ver qué dice Juan Pablo. ¿Qué superhéroe le gustaría ser? A ver. ¿O qué superhéroe les gustaría ser a ustedes? ¿Se pegó? Ya. Mientras espero la respuesta. Hello, Peter. Ya, yeah, ok, a dog man, ok, a super dog, why not? Ok, Superman, yeah, Juan Pablo, you are going to save the world, you are going to be Superman, ok, believe that. Iron Man, excellent. Ok, what we are talking about is superheroes save and change our lives. Ok, los superhéroes, ok, salvan y ayuda a cambiar nuestra vida, nuestra forma de realizar las actividades diarias, porque ya vemos las cosas de otra forma. We need superhero, we need a hero, ok, in this quarantine, we need a hero. Arrow, ok, Aquaman, very good. Sí, en sus cómics. Ok, me encantaría verlos. Me encantaría ver esos cómics. Let's check the difference between a normal bad day, ok, versus a super day, ok. Yes, a super day. What is the difference? A normal bad day or a super day. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿qué creen ustedes? What do you think is the difference between this day or a super day? For example, a normal but unhealthy day or routine. Hello, Mateo. No sabía quién era porque ese nombre no sabía si era alguien porque no conozco a nadie con ese nombre. Sabía que había alguien detrás. Hello, Mateo. Ok,
Normal but unhealthy routines, ¿ok? Normal pero no saludable. Y este, ahí como salgo yo, realizando mi actuación, ustedes lo pueden encontrar en este mismo canal de YouTube, ¿ya? Donde aparece mi video, la cápsula en la cual explico hay una diferencia entre unhealthy activities or day and healthy activity. ¿Pero qué pasa entre medio? ¡Me! It's a surprise. You have to watch my video. Tienes que ver mi video para saber qué superhéroe me convertí. Ok, that is the homework. Tienen que ver mi video para ver en qué superhéroe me convertí y lo vamos a conversar el próximo lunes, ¿ok? And here we have healthy activity help us care our body. ¿Ya? Las actividades saludables nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo. Y ahora, calling all superhero, ¿ok? Estamos llamando a todos los superhéroes. Y esta es la actividad que tienen que realizar. Ya se ven como muchos puntos, pero en realidad no es mucho. Choose the superhero you want to be. Elige el superhéroe que te gustaría ser. You can create your own superhero as well. Ya también puedes creer. También puedes crear tu superhéroe. Crea una situación diaria, por ejemplo, washing hands. Ya. O sea, la idea es que esa situación de washing hands, tal como aparece en el video, que yo subí la cápsula, en la cual ustedes van a crear una situación en la cual aparece this superhero, your superhero, y dice, hey, please, stop, wash your hands, ¿ok? Where you, a superhero, can save your family. Donde tú, como superhéroe, puedes salvar a tu familia from this evil virus, ¿ya? Like my bad boy, como mi bad boy, ya que me salvó en la cápsula que le subí, ¿ya? Roleplay that daily situation, actúa en esa situación diaria, ¿ya? Ustedes la crean, la actúan, ¿cierto? Ojalá with the superhero costume, ¿ok? While you are washing your hands, sing the song 20 seconds or more according to your grade, ¿ya? Mientras tú te lavas las manos o mientras tú envías a la gente a lavarse las manos, deberían cantar la canción, ¿ya? Que aparece para los quintos básicos, ¿ya? Pueden cantar una parte, lo ideal es que canten como mínimo 20 segundos, ¿ya? Que canten 20 segundos de la canción, del link que aparece en quinto básico, ¿ya? En la cual solamente 20 segundos, ¿ya? Ustedes más o menos toman el control, se aprenden la canción y van a lavarse las manos. ¿Ya? Please don't waste water. Eso es muy importante. No malgastemos el agua, ¿ya? O sea, me pongo un poco de agua, water, y cierro la llave, ¿ya? Record the situation song, ¿ok? Tienen que grabarlo, ¿ya? Es cortito, ¿ya? No es necesario que sea mucho video, ¿ya? In a video with a cell phone, ask for help if it's necessary. Pide ayuda si es necesario, ¿ya? Lo graban con un celular, ojalá. Y draw a picture of you and your family doing a healthy activity at home, ¿ya? Dibujan, ¿ya? Como sale también aquí en el... Ahí, ¿cierto? Ahí están como las situaciones, ¿ya? En las cuales aparecen en mi cápsula. ¿Ya? En la cual también dibujamos una situación saludable, ¿ya? Una actividad saludable que podemos hacer en familia o yo nomás, ¿ya? No hay problema. La idea es que me envíen el video y la imagen a mi email, ¿ya? ¿Por qué a mi email? Porque a veces no puedo subir bien, o sea, no puedo ver los archivos que se suben a la plataforma de Google Classroom, pero... Eso va a pasar. Hay archivos que sí puedo ver. No he tenido ningún problema, pero la idea es que no haya tanto desajuste, ¿ya? ¿Qué es lo que me han dicho? A ver, mientras yo explicaba la tarea, la actividad de esta semana, habían personas que estaban hablando. ¡Oh, yo soy Wonder Woman! ¡Thank you!
Okay, dice Beats Boy, that is a very good name, Martín. Okay, hello, Cata. Okay, yeah. Yes, Down Titans, okay. Beastie Boy. Okay, me gusta ese nombre, Beastie Boy, como los Beastie Boys. Mm-hmm. Hello, hello, hello. Super Teacher, yes. ¿Alguien ya ha visto el video? ¿O no? Todavía no. Ok. We are going to continue with it. Aquí están todos los links de todas las clases, de todos los cursos, perdón, pero ustedes solamente van a este, porque este es de quinto. ¿Ya? ¿O me pasé? Ustedes solamente van al de abajito porque ese es el que le corresponde a quinto básico, ¿ya? Ahora, y en la última parte, aquí está The Healthy Activities, ¿ya? Las actividades saludables que ustedes pueden elegir una para dibujar, ¿ya? Por eso salen dos asteriscos, porque esa está indicada en la parte que dice dos asteriscos y en la otra que dice un asterisco explica el tema de los videos, un asterisco. Y acá, donde aparecen dos asteriscos, puedes elegir una de estas actividades diarias, ¿ya? Y dibujarlas y enviarme la imagen, ¿ya? Y obviamente describir, we are eating healthy food, or we are doing exercise, or we are doing homework, or we are having breakfast, or healthy breakfast, ¿ok? ¿Ya? Hi, Ernesto. A las 2:30 empiezo con terceros básicos. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, que quede claro que a las 2:30, ¿ya? Estoy todavía con quinto. ¿Ya? Ok. Sí, of course, you can go to the bathroom. Ok. Y luego the self-evaluation, que ya lo habíamos hecho. Ahora con las alternativas de acuerdo a este... a esta actividad y this, have fun, ok, diviértanse, envíenme por favor las actividades a mi correo para no tener tantos desajustes o si la pueden subir a la plataforma igual, en el caso que yo no pueda ver, les comento, ya como lo hemos hecho. Hi Vicente, dígame, a ver, dígame Fernanda. No tiene mucho de dónde hay que meterse. Estamos en el Google Classroom. Ahí están todos los links que tú necesitas ver, ¿ya? Está el archivo PDF de la actividad donde tú puedes seguir las instrucciones, ¿ya? Y está el video, video cápsula que subí yo, ¿ya? Para que quede más claro, ¿ya? Las actividades y el vocabulario de actividades diarias, saludables, of course. Y está el video de la canción que... deberías cantar, ok, sing, 20 seconds, washing your hands, lavándote las manos. La idea es que creen esta situación en la cual ustedes tengan que, vean el video, vean la cápsula, ahí sale, va a llegar mi bad boy diciéndome, stop, wash your hands. Ok, y llega my bad boy a decirme que debo lavarme las manos porque yo estaba jugando with my beautiful dog y me iba a comer una manzana, an apple, y llega Batman, hopefully llega Batman a salvarme, of course, a salvar mi vida, ¿cierto? Y me dice, stop, wash your hands, ok. Hola, señor Juan, tía, una pregunta. No, todavía no estamos en la de tercero. Este es quinto básico, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? Que pasa el chat para arriba mientras explico, entonces no alcanzo a ver. ¿Alguna consulta, duda de lo que hay que hacer? Esta vez no vamos a estar en Zoom porque la idea es explicar la actividad y poder... como esta plataforma queda arriba y así es como más
más ordenado, ¿ya? Not what. ¿Qué no entendió? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, ojalá bien cortito, ¿ya? Sí, ya vamos a terminar. Bueno, cualquier consulta, duda, este video, ustedes ya saben que va a quedar uploaded. Por favor, vean el video cápsula que subí a este mismo canal. Y cualquier consulta, vean el PDF, cualquier consulta, me escriben, ¿ya? Yo estoy atenta a todos los comentarios, ¿ok? Goodbye, see you soon. Cuídense, no se rían de mi video. ¿Ok? Bye, bye. Take care, I love you all. Ahora vamos a empezar con terceros, así que los terceros, espérenme un segundito.